Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, good afternoon. Good afternoon. we are going to wait for the others to come to the meeting so we are going to wait um a minute for them and then we are going to begin with the session remember that yesterday we were talking about houses and apartments so we are going to continue with that part in which we are going to um have a vocabulary that we can use to talk about our houses and in some cases the apartments Vamos a tener un vocabulario en el que vamos a hablar de cosas que podemos tener en nuestra casa y también en nuestro apartamento. Eh, remember that yesterday we were talking about the physical space. Estuvimos hablando del espacio físico, but now we are going to talk about the elements that we can see on that spaces. Um, yes we are going to see a video a short video in which we are going to have um, some words we are not going to have a very uh, long vocabulary we are just going to have a couple of words um, but then we are going to construct uh, a more complete vocabulary in <clears throat> el video vamos a ver Eh, unos cuantas palabras eh, de objetos que podemos tener en casa pero vamos a hacer después vamos a crear nuestro eh, vocabulario ya con más palabras que podemos nosotros encontrar en eh, en el hogar verdad cosas eh, comunes <laughs> y también vamos a crear un par de oraciones con esas palabras, eh, que vamos a estar aprendiendo sobre el vocabulario en inglés. So, remember that you need to complete the uh, platform in these days. Recuerden que tienen que estar completando lo que es el trabajo de la plataforma en estos días. Uh, because you are going to have that. Um, check it in which you are going to um, demonstrate your work. Así que para aquellos que no han eh, trabajado o no han comenzado a trabajar en su plataforma y en sus actividades, eh, traten de hacerlo, ¿verdad? En un en momento libre, ustedes pueden empezar a contestar la, los ejercicios. Y eh, cuando llegue la revisión, pues ustedes ya van a estar completos con su trabajo en la plataforma. Si eh, se ha dado el caso de que no les funciona alguna respuesta o hay algún ejercicio en el que no han podido avanzar, ustedes pueden eh, preguntar tanto en la sesión como en el grupo. <coughs> Ahí se les puede ayudar. En el caso de la sesión es porque lo hacemos eh, en vivo, ¿verdad? En el momento. Y así podemos eh, solventar esa duda. En el grupo, pues ustedes ya con más tiempo, a la hora que ustedes tengan eh, tal vez unos cinco minutos para poder hacerlo, ustedes pueden preguntar y, y tal vez alguien ya hizo el ejercicio y les puede orientar también, ¿verdad? Porque aquí estamos entre todos tratando de avanzar con la parte del de grupo. <coughs> So eh, yesterday we were talking about the house and I had a description of the house I don't know if you can see the document or something like that because I sent to you a document I know that I did send that document um kind of late but in that document we have a description tenemos una descripción en ese documento de eh, los elementos físicos que se encuentran en una casa. En ese caso, eh, trate de ponerlo como un poco más acertado a las casas típicas de nuestro país. Because in this case we don't have the eh, two-floor houses. Sí hay, verdad, muchas casas de dos plantas, de tres plantas, pero las casas típicas y comunes. Podemos decir que son las de una planta. So, in that case, I base my information into houses that have just one floor. And in the description, it says that it, the house has one floor, but it has four rooms. It also has a living room, a restroom. Because you know that the restroom and the bathroom are different things. El baño sanitario es el restroom. Y el baño donde nosotros solemos tomar nuestras duchas es el bathroom. So, in the description, said a restroom. Then it says that outside, ah, and it has also a dining room in the same space. And it says that outside the house we have a big jar with a love of trees. So, tenemos un jardín bastante grande, amplio, con muchos árboles y also we can find the kitchen outside the house in the yard we can find the kitchen and also we can find the um, the washing room and the garage entonces en la descripción aparecía <coughs> aparecía que la casa eh es de una sola planta de un solo piso eh tiene cuatro habitaciones tiene un, uh, una sala, un comedor, también tiene un baño sanitario. Eh, afuera de, de la casa, en el patio, pues encontramos el patio que es bastante extenso. Tiene varios árboles y también eh, we can find, podemos encontrar la cocina, podemos encontrar también eh, el lugar de lavado eh, y Por último, un garaje. and that was the description that I sent to you on the document but we are going to continue with the vocabulary that we are going to see on the following video but let me chart the video because we are going to listen a conversation in which we are going to see how to apply um the different information related to the house Okay, this is the conversation that we are going to listen, in which they are talking about their houses and apartments. In this case, it's related to the apartment because the conversation is called "My New Apartment." Este es el nuevo apartamento, entonces vamos a escuchar la conversación, vamos a determinar qué elementos eh, relacionados al vocabulario de casa tenemos. Luego vamos a pasar a contestar el knowledge check que tenemos por acá, que es este de acá, el 2.4. Luego vamos a construir un pequeño vocabulario relacionado a cosas que vemos en casa y continuamos con los demás temas que tenemos por ahí. So we are going to listen to this conversation. ...to yes or no questions in the simple present... Additionally, you'll practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation My New Apartment. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? yes it does it has a great view of another apartment building now let's try to understand okay we have the conversation and in this case we have two people that is talking about a new apartment um, and we have linda and chris and linda is kind of excited because um, she has a new apartment En este caso tenemos a Linda, ¿verdad? Que es un, la que está bastante emocionada porque tiene un nuevo apartamento eh, y ella comienza la conversación. And she said, uh, "Guess what? I have a new apartment." Adivina qué, tengo un nuevo apartamento. That's great. What it's like? Qué bueno. ¿Cómo es tu apartamento? Básicamente le está preguntando por cómo se ve su apartamento. And as she said it's really beautiful. And in that case, you know that when we have something new, we are kind of excited and we like everything about that space. Entonces ella lo encuentra muy bonito, ¿verdad? Es un nuevo lugar, está decorando a su manera. Everything is great. Then it says it's very, it, is it very big? Es bastante grande. And she said, well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom and a kitchen. Le dice que pues tiene una sala bastante grande, tiene una pequeña eh, habitación, tiene un baño, una cocina. Y le pregunta, where is it? ¿Dónde está? Oh, on Lakeview Drive. Está en Lakeview Drive, que es el lugar donde se encuentra el apartamento. Oh, nice. Does it have a view? Tiene una vista, o sea, si está, del lugar donde ella está ubicada, eh, tal vez de la habitación. Puede ver algún parque, algún lago, eh, something else. Pero ella le dice um, Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Sí, lo tiene una buena vista, pero dice que es una buena vista de otro apartamento. So, we are going to, I mean, we are going to complete the uh, knowledge check, and I don't know why I didn't move just to the next one. We are going to see what is our uh, knowledge check about. Este noble check es el 2.4. And it says complete the conversation. Select the option that completes the two blank fields in each sentence or question. Vamos a ver qué eh, palabras le quedan bien a nuestra pregunta. Ya decíamos que cuando tenemos la eh, tercera persona a nuestro verbo, le vamos a agregar ES al final. Eh, en el caso de la pregunta, si nuestra pregunta empieza con does, en el caso de ser una pregunta relacionada a tercera persona, ya nuestro verbo no no sería necesario, verdad, que le agreguemos ese, porque nuestro auxiliar ya lo está eh, cumpliendo esa función. So, we are going to see these questions, and I'm going to give you a couple of minutes to, um, to see what is the best option for these questions. We are going to see one and two, then we are going to see the other. Because we have at least eight. Vamos a tener estas dos primero. Luego pasamos a las siguientes dos y vamos a ir contestando Así que vamos a tener un par de minutos, aproximadamente tres minutos por cada sección de dos eh, preguntas. Para que ustedes decidan cuáles son las mejores opciones para estas preguntas. So let's go. Okay, let's see the the number 1 and number 2. What is the better option for number 1? Okay, we have a message on the chat. Very good. And it says do and leave. Live. Okay, very good. Is one. <laughs> number 2. Don't leave. Don't leave. Okay. Vamos con las siguientes dos. Por acá tenemos estas dos de acá. Someone said doesn't have. Doesn't have. Ok, vamos a pasar entonces a la siguiente. Yes, it. And Linda, that sounds nice. Okay for this one increase yet it someone said does that is the answer Okay we are going to move to the other two like this Okay, for this one, that sounds nice. We have in the first one, do leave. And it says that in the next one, don't leave. Like this. And we have, okay, these ones. Do have, okay. Do have another two. Okay, it says do have. I mean, this one and the other one. What is the answer for the other one? Does have, okay. And we have here two more. Okay, it said, Does has here. And I'm going to move to have the two last exercises. okay the last one is do now we are going to check the answers to see if they are correct let's see so ah okay we are going to see okay we have All of them are correct. Todas ellas están buenas. Así que en la primera opción tenemos do and live. And the second one we have don't and live. Then we have does and have. Okay. Then we have, and the next one, does then we have to leave and the next one don't leave do have do have again does have does has and we have also do have and the last one do those are the answers for this knowledge check so this one uh, are complete right now and we are going to continue So, we are going to talk about the furniture and other household items. Vamos a ver la, el vocabulario sobre furniture, o sea, los elementos que podemos encontrar en casa. Y vamos a ver qué elementos aparecen en el video. Y vamos a ir agregando más elementos en el documento en el cual vamos a ir. Armando nuestro nuevo vocabulario relacionado a furniture and other household items. So let's listen at this vocabulary here. Vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs, Stove, Curtains, Pictures, Clock, Bed. Table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, chairs. Mirror, rug, television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen, dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by. Making statements about your kitchen, dining room, living room, and bathroom. For example, my living room has a sofa, a rug, and a television. My dining room has. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Table. Okay, we have here a show of vocabulary. Uh, we have just a couple of words. Tenemos eh, pocas palabras, verdad. No tenemos todos los elementos que podemos encontrar en una casa, sino que básicamente tenemos como un par de cosas. Tenemos the armchairs que son las sofás o eh, en este caso puede ser los. Um, I think it calls love sofa or something like that. Sofá del amor o algo así creo que se le llama. En algunos eh, lugares porque son eh, como más pequeños y sí se pueden sentar dos personas, pero es como un poco incómodo, ¿verdad? Eh, cuando están dos personas ahí. Then we have the stove, que es la cocina, the table, que es la mesa. Eh, we have also the coffee table, que es la mesa para el café, the bookcase, que es la, la librera, the dresser, que son estas. Eh, uh, Mesitas, ¿verdad? Que nosotros podemos tener en nuestra habitación, que son como los buró, donde podemos ir guardando cosas también ahí. The chairs, que son las sillas. The microwave oven, el microondas. The curtains, las cortinas. Pictures, eh, algunas fotografías. The clock, el reloj, the bed, la cama. Lamps, lámparas. Refrigerator, el refrigerador. Eh, mirror, eh, el espejo, rock, eh, la alfombra, the sofa que este sí el sofá más eh, grande y cómodo. Then we have a desk, un escritorio, a television, una televisión. También se veía ahí, eh, como nos explicaba, que podíamos utilizar este vocabulario dividido, ¿verdad?, en zonas eh, donde podríamos nosotros agregar la información, por ejemplo aquí aparece al final esta um, oración. My living room has a sofa, a rug and a television. Mi eh, sala de estar tiene un sofá, una alfombra y una televisión. O sea, son elementos que podemos encontrar en esos espacios. So, now we are going to see the document Vamos a ir al documento a crear otro vocabulario un poco más extenso de elementos que podemos encontrar en nuestro eh, hogar. Lo vamos a dividir, ¿verdad? En eh, habitaciones, podemos decirle de esa manera. Vamos a tener diferentes habitaciones. En, el, eh, en este caso, vamos a hacer uno general de la casa, de house. We are going to see different words that we can use to describe spaces on our houses. Then we are going to see the dining room, vocabulary that we can find on the dining room. Eh, also, eh, things that we can find in the kitchen. And also, the bathroom and the bedroom. Vamos a hacerlo en cinco eh, partes. Uno que tenga que ver con la casa en general, el otro con la sala. El siguiente con la cocina, luego el baño y la habitación. So we are going to begin with the vocabulary that is related to the house. En este caso son palabras que nosotros podemos utilizar eh, básicamente en nuestra casa. Pero, yes, we are going to do it like in a, in a table. Lo vamos a ir haciendo en una tabla para que no se vea tan desordenado y tampoco sea tan extenso el vocabulario. So, we are going to have here vocabulary. Vamos a tener acá el vocabulario. Vamos a insertar la tabla. I'm going to write the words in English and in Spanish. Vamos a tener el vocabulario en, amb en ambos idiomas. Um, vamos a tener en español y en inglés también. so uh, we are going to have both uh, languages i have 24 we are going to have 20 the first vocabulary is related to house this es is de la casa en general we are going to see first the words in English and then in Spanish. The first one is room, balcony, bathroom, bedroom, dining room. Give me a second, my connection is not too good. La conexión como que no está muy buena. Ah, uh, yes, I think. Y el documento no carga, verdad? En ese caso, cuando tiene un problema de internet, eh, está tratando de restablecer la conexión. So, give me a second. Okay, it is back. So in this case, uh, it is not. I'm so sorry. Let me stop this one, and I'm going to church again at the document. Okay. 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 Okay, it is right now. so we have the next one that is dining room then we have the living room uh, remember that I'm going to send this link to you después de la de la sesión cuando se termine la sesión les voy a mandar eh, el documento y si sí, ya van a tener acceso al enlace al documento con toda la información para que ustedes vayan revisando verdad después de cada sesión la información que se está tocando, verdad? Then we have a um, garage, a kitchen, a basement, a cellar, a thick, and a study. A toilet door, a doorbell, doormat, window, roof, chimney. And we have these stairs. So, in this case, we have like general uh, things that we can find in our house. Tenemos como cosas bastante generales, ¿verdad? No estamos hablando de algo específico, así como unas lámparas, unos jarrones. Eh, no, sino cosas un poco más específicas. So, we are going to see what is the uh, translation of these words. Tenemos la traducción. En este caso, room sabemos que se refiere a habitación. Balcony, that is the second one, es un balcón. Then we have a baño. Habitación o dormitorio. Then we have a comedor sala el garaje la cocina Then we have the basement que es el sótano Then we have the cellar that is the uh, el, es la bodega, then the attic que es el ático, then we have the study que es un estudio, ¿verdad? Donde uno puede hacer su trabajo que está a parte de la habitación quizás en muchos de los casos, un estudio, the toilet que es eh, es lo podemos considerar parte de el baño o también se le llama eh, como toilete en, en, en diferentes eh, cosas pero es parte de I'm going to stop this one voy a eh, detenerlo un momento porque la conexión está bastante débil entonces voy a ir tratando de eh, de poner las traducciones y cuando esté un poco mejor voy a volver a compartir la pantalla. And I think I'm going to do something else. Voy a tratar de agregar en lugar del cuadro les voy a poner las imágenes completas. So let me put the image. And I think it's going to be better. This one I think it is not. voy a poner mejor las imágenes para que ustedes eh, vean mejor el vocabulario y así aunque se vaya la conexión eh, ustedes van a estar viendo verdad las imágenes con el vocabulario y luego solo vamos a construir un par de de oraciones para aplicar ese vocabulario a la vida diaria porque recuerden que uno de los propósitos I Amén. Mean. Eh, de los propósitos principales del de vocabulario es que nosotros aprendamos a utilizarlo en la vida diaria, en crear una, una conversación, eh, en poder comunicarnos con otras personas, ¿verdad? Utilizando este tipo de vocabularios. Oh, let me see. I'm going to charge this one. Okay, it is here. I'm going to move this one. Okay, I'm going to put the image here. Okay, okay. Just give me a second. No, I think it is not working. Eh, I think it is not like uh, available to do the vocabulary because um the internet is having some kind of troubles. I don't know why uh, because I can see the platform correctly. Eh, no se sé por que el documento de word no esta funcionando. I mean el documento no esta funcionando quizás. Voy a ponerles mejor las imágenes en, eh, en un documento Word. Vamos a hacerlo mejor en un documento Word. Y les voy a compartir la pantalla. Porque así no nos vamos a atrasar eh, con eh, lo que estamos haciendo del vocabulario. Así que voy a abrir un nuevo documento. En este caso no va a ser en línea. Sí lo voy a agregar al documento que eh, van a tener ustedes, eh, pero lo voy a hacer aquí aparte. I think it is like the uh, fastest way. Es la manera más fácil que eh, tengo en este momento para que ustedes puedan ir viendo el vocabulario que les estoy presentando. So I'm going to move all the images here. Okay, okay, okay. The first one is going to be the house, the second one is going to be the dining room. The third one, let me see, what is the third one? Is the bedroom. El primero es la casa, el segundo es eh, el comedor, luego vamos a tener la habitación, que es bastante corta. En el caso de la habitación es like a very short eh, vocabulary, because in some cases it's better to have uh, less things in our house. Es mejor tener quizás eh, menos cosas en la habitación eh, porque igual eh, nos cargamos bastante de esa energía de los elementos que eh, tenemos en la habitación. And then the next one. I'm going to put the name: bedroom. The next one is going to be the kitchen. Yes, it's going to be the kitchen. Kitchen. And in this one we have like a kind of long vocabulary because, uh, you know that in the kitchen we have a lot of elements that we need for uh, cooking and doing all the things that we need to do. Es como uno de los más largos porque eh, existen bastantes elementos que necesitamos utilizar en la cocina y que tal vez no estén completos, verdad. Aquí tal vez nos faltarían otras cuantas palabras. And the last thing is the bathroom. El último es el baño. Que es otro que también tiene su par de palabras, porque también hay bastantes elementos que se utilizan en el baño. So, ok. Muy bien, aquí están ya las imágenes, ya se las voy a mostrar. okay, this is the other document. i'm going to do it kind of a little bigger, don't worry. Eh, this is the first one that we were doing on the eh, previous document. aquí tenemos el primer vocabulario, que es el de la casa. ya teníamos todas nuestras palabras en inglés. aquí sí le van a aparecer otras más. que es el sitting room, que es la sala de estar. también les va a aparecer el letterbox. Eh, les aparece a uh, flat en apartment que son dos formas de llamarle al apartamento uno es en UK y el otro es en US so we were uh, seeing the estudio es el uh, I think the door nos quedamos en door que es la puerta the doorbell que es el timbre the doormat es el, el pudo. the letterbox es el buzón the window la ventana the roof es el techo The chimney, la chimenea, the staircase or stairs, son las escaleras y las dos versiones de la palabra apartamento, que es flat and apartment. Then we have the second vocabulary, that is this one related to the dining room. So the first word is dining room, that is comedor. Eh, the living room que es el salón que a veces están juntos en el mismo espacio. Then we have the table, que es la mesa, the chair, las sillas, el armchair, que son los sillones, the sofa, or the set eh, que está en UK. Son como las dos versiones de la palabra, que es el sofá, the floor, el piso, que esto se aplica para toda la casa en general. The ceiling el techo, the rug, la alfombra. Carpet es la alfombra fija, o sea, la alfombra completa que se le pone a, a las casas en Estados Unidos, más que todo. Y luego encima de esta se le puede poner como una pequeña alfombra. The fireplace es la chimenea, que en nuestro caso no tenemos. The radiator, que es el radiador, otra cosa que tampoco utilizamos nosotros acá. Ya venimos con calor incorporado. The lamp, la lámpara light, la luz the curtain las cortinas the wall pared wallpaper papel de pared television el televisor again the TV is another way to call the television decoder un decodificador DVD player un reproductor de DVD que ya no son tan comunes tampoco and a Blu-ray player another thing that is not very common in these days Then we have the bedroom and the vocabulary for bedroom. So here we have the word bedroom, that is habitación o dormitorio. Then we have the bed, que es la cama. The bedside table, que es una mesita de luz que se pone al lado de la cama. The bedside lamp, que son esas lámparas pequeñas con luz no muy fuerte, ¿verdad? Que nos ayuda a veces en la noche cuando nos levantamos the wardrobe que son los guardarropas, the chest of drawers una cajonera, the drawers que son los cajones, the mattress que es el colchón, pillow almohada, blanket la manta o la cobija, eh, sheet que es la sábana, duvet el edredón, el bedspreads la colcha y alarm clock un reloj despertador. Then we have the here in the kitchen. We're going to see it's kind of long. We have the fridge, que es la heladera. The oven, el horno. Microwave oven, el horno de microondas. Dishwasher, una lavavajillas. Washing machine, un lavarropas. Ironing board, eh, una tabla de, pan, de planchar. Aparecen esos elementos porque a veces compartimos espacios, por eso aparecen así. Then we have a toaster, que es una tostadora, y dos versiones de la palabra licuadora: the liquidizer in the UK and the blender in the US. Eh, liquid, eh, liquidizer se dice, ¿verdad? En Inglaterra, en esas zonas, ¿verdad? Y blender en Estados Unidos o los que aprendemos a hablar eh, inglés americano, como se le dice. Then we have a mixer, que es una batidora, broom, una escoba, sink, que es un fregadero o pileta, tap, que es un grifo o canilla, uh, waste bin, que es el, la, el basurero, ¿verdad? <coughs> un worktop, que es una mesada, un tea towel, es un paño, un repasador con lo que limpiamos, eh, frying pan, el sartén, the saucepan, que es la cacerola, a pressure cooker, una olla de presión. Un kettle, que es un hervidor. A bowl, un bowl para mezclar las cosas. Tin opener, un abrelatas. Un corkscrew, un sacacorchos. Fork, tenedor. Knife, cuchillo. Spoon, cuchara. Teaspoon, que son unas cucharitas pequeñas para el té o para el azúcar. Eh, Cutlery drawer, que son los cajones de cubiertos. Cup taza, glass, un vaso, saucer, en este caso también se le puede llamar a los platos, or plate, eh, um, jug, es una jarra, coffee pot, una jarra para el café, coffee maker, una cafetera, tea pot, una tetera, tablecloth, mantel, placemat, un mantel individual, un coaster, posavasos en napkin, que es una servilleta. Now we have the bathroom, that is the last one. Este es el último de los vocabularios. Tenemos una bath, una bañera. Shower, una ducha. Toilet, de inodoro. bidet que en este caso, pues los bidet no son tan comunes aquí en el país. Eh, wash basin, que es un, lava, un lavabo, lavatorio. Tap, aquí el grifo o la canilla. Plaque, un tapón. Mirror, un espejo. Soap, jabón. Soap dish, una jabonera. Towel, una toalla. Towel rail, que es donde colocamos las toallas. Bath mat, una alfombra de baño. Toilet paper, paper que es el papel higiénico. Un sponge, que es una esponja. A comb, un peine. Hairbrush, un cepillo. Hair dryer, una secadora de cabello el shampoo o champú, conditioner, una crema acondicionadora, crema de enjuague, safety razor, una afeitadora, electric razor, una afeitadora eléctrica, shaving foam, crema de afeitar, tooth brush, cepillo de dientes, tooth paste, un dentrífico, pasta dental y nail brush, que es para limpiarse las uñas, ¿verdad?, en este caso. Ok, este es el vocabulario eh, dividido, ¿verdad? En cinco secciones de eh, las cosas que podemos encontrar en casa. ¿Cómo aplicamos esta información a un par de oraciones? Vamos a hacer unas cuantas para eh, ver eh, cómo podemos aplicar esta información. Nosotros podemos dar una explicación de cómo podemos utilizar las cosas en casa, ¿verdad? Así que vamos a hacer unos ejemplos. Remember that we have some words related to this one. So, here, the first example is related to, let me see, the use of the word apartment. Tenemos dos tipos diferentes, the flat and the apartment. Entonces, voy a utilizar el menos común, el flat. So, we are going to create the, the example, but I'm going to do this one kind of bigger. 20. It's like this. So, the first example. Okay. We have the first example, and it says, the flat The flat has two bedrooms a dining room a kitchen and a bathroom Ahí está la primera oración. ¿Qué estamos diciendo ahí? The flat has two bedrooms, a dining room, a kitchen and a bathroom. Estamos diciendo que el apartamento tiene dos habitaciones, un eh, comedor, una cocina y un baño. Then, in the number two, they keep some bottles. They keep some bottles. of wine in the cellar. Esta es otra parte de la casa. Ellos guardan algunas botellas de vino en la bodega. Then number three, Shayla likes reading a book by the chimney. Shayla likes reading a book... By the chimney. A Chayla le gusta leer un libro cerca de la chimenea. Next one Our cat usually sleeps on the sofa in the living room. A nuestro gato le gusta normalmente dormir en el sofá del salón o de la sala. Next one, we have a rug under the table in the dining room. Tenemos una alfombra bajo la mesa de la eh, del comedor. Next one. We are going to do I think two more. Sam Redley uses the sink and the kitchen. As he has a dishwasher. Sam casi nunca usa el fregadero de la cocina porque tiene un lava vajillas. Next one. In the cuddly drawer. You will find forks, knives, and spoons. Y eh, aquí estamos diciendo que en el cajón de los cubiertos vamos a encontrar tenedores, cuchillos y cucharas. and we have here different statements that we can use to express um or to use the vocabulary that we are learning about the house so uh the end of this session i'm going to send to you the link of the document that we have on uh, google docs and i don't know why but um i think the the connection is not working very well so Eh, that's why, or I don't know, maybe it has a problem, the document. So I was like having a bad a moment with the document. But I'm going to add all the information that I have here in this document to the other one so you can hear all the information there. So, I'm going to send the document in a few minutes because I'm going to copy the information that is in this document that is in pantalla. y se los voy a enviar al grupo para que ustedes tengan acceso a él eh, ahí van a encontrar ya toda la información eh, para que ustedes vayan eh, viendo los temas también que se han estado tocando eh, and that's it I think so we are going to end the session here because it's time to end the session and we are going to see each other on Monday so Have a really good weekend and see you on Monday. Nos veremos el día lunes con la siguiente semana de eh, el módulo. Así que tengan un feliz fin de semana. Y nos vemos el próximo lunes. See you on Monday. Bye bye. See you. Bye bye.